Bueno, vamos a comenzar con CNN en Forma, con este bloque que es habitual para los días sábado, en que Benny Allen, como es habitual, nos presenta distintos tipos de disciplinas. ¿Cómo estás, Benny? Hace tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo no nos veíamos. ¿Cómo estás, Vivi? Un besito. Sí, estuve en Paraguay la semana pasada y por tema de Zoom, así que ya estoy con todas las energías acá. Un día más, un sábado más. Exacto. Y como siempre, como es habitual, nos va a presentar una interesante, la verdad es una disciplina más artística también, sí, más que deportiva, podríamos decir. Es verdad, ¿sabes tú? Que estuve pensando en eso, dije en realidad, es mucho lo que hemos hablado de entrenamiento propiamente tal, tú con el box, un crossfit, sí, con entrenamiento funcional, qué sé yo, que dije voy a llevar algo que también que me apasiona mucho, que también va muy mi energía por ahí, y dije vamos a hablar de flamenco, que es un estilo de baile maravilloso con una influencia española, lógicamente Andalucía, bellísimo, y algo que en realidad, y es por qué lo traigo, ¿no? Es porque lo puede practicar cualquier persona también desde cualquier edad en adelante, es algo la verdad que produce mucha felicidad, mucha alegría practicarlo. Tuve la suerte de estar con una de las grandes profesoras, que es la Lorena Peña y Lillo, ella ahí en su escuela que se llama Luna Calé. Así que estuve ahí, es fantástica la clase. Yo he tenido la suerte además de ser alumna de ella, así que volví ahí a encontrarme con energía y con cosas muy, muy lindas. Además, lo sí, interesante que tiene este baile, Benny. Una vez ya hemos hablado, por ejemplo, la danza árabe, pero aquí la fuerza, sí, lo femenino, como que se exacerba de una manera muy elegante, pero además también con mucha vitalidad, tiene una particularidad el flamenco, ¿no? Es verdad, hay que tener mucha energía. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que tiene, por ejemplo, la diferencia con la danza árabe, ¿no? La danza árabe es un baile, sí, muy, muy, muy sensual, pero, por ejemplo, lo que tiene la danza flamenca es que saca toda la energía, así como por así decirlo, como lo rabioso que a lo, claro, mejor alguna mujer no posee y que a lo mejor quiere sacar afuera, ¿no? De su cuerpo la danza flamenca, la verdad es que... Sí. Logra sacar toda esa emocionalidad que tú puedes tener adentro y dentro de ti, ¿no? Ahí está ahí como vemos, está la Lore haciendo las palmas sordas, que siguió explicando de qué se trata. Y es bien complicado, hay que tener harto ritmo. Hay que tener mucha coordinación, sí, pero tal cual lo dije en la clase, el sábado antepasado, todo depende del profesor que te toque, la verdad, que eso es lo más importante. Bueno, ahí vemos que también está, hay clases con las chiquititas, ¿no? Después también grabamos un pedacito. La verdad es que lo que dije, ¿no? Todo depende del profesor y del amor que él le tenga, o ella en este caso le tenga, a enseñarte. Ella tiene una paciencia única para enseñarte todo lo que es el taconeo, la forma de poner tu pie, con qué se pega, con qué parte del zapato, el taco, no sé qué, en general, ¿no? Ella tiene mucha... Así que eso para mí es algo súper importante. Difícil, pero se logra. Sí. Mira, entiendo que tú conversaste con ella, tuvieron una conversación ahí bien interesante. Sí. Pasemos a revisar eso. Démoslo, yo creo que ustedes escuchen desde su propia boca qué es lo que significa y qué es lo que es el flamenco en la vida. Adelante. Hola, estamos aquí en la Escuela de Danza Luna Calé. Estoy con una de las grandes exponentes de la danza flamenca en Chile, yo diría también que en Sudamérica. Estoy con la gran profesora aquí, Lorena Peña y Lillo. He tenido la suerte de tomar clases con ella en algunos momentos y tuve la suerte de poder reencontrarme con esta grande. Así que yo quiero que ella, desde su propia experiencia, tanto como profesora como alumna, porque también en algunos momentos de su vida ella ha sido alumna, pueda contarnos cuáles son los beneficios que tiene la danza flamenca para que la gente en la casa quiera levantarse y decir, ok, el lunes me inscribo en clase de flamenco. Lore. Mira, qué maravilla. La verdad que el mayor vínculo que uno puede tener es que es una danza, una expresión que te permite desarrollar todas tus emociones sin prejuicios, como la rabia, la pena y la sensualidad. Y además de esto, aprender un arte que está a través de una técnica en que tú te vas a empezar a mover y a estructurar. Ajá. Y vas a poder ver que puedes irlo desarrollando con el tiempo, que es un proceso que te ocurre a ti individualmente y únicamente a ti. Y de esta manera te va a traer grandes beneficios, y no solamente moverte por moverte, por bajar, ajá, de peso, sino que eso va a ir como efecto secundario. Y sí vas a poder llegar a expresarte a través de este arte del flamenco.
que vengan sin susto, que lo tomen con confianza, que lo que sí van a tener que fijarse en que tienen elementos que son obligatorios, como en el ballet la zapatilla. Aquí está el zapato flamenco, que es un zapato especial, que tiene una cierta cámara de aire en el taco, que es cosido, que tiene mucha firmeza en la punta y en el taco, que te sujeta bien el arco, que es una de las maneras porque es una técnica de taconeo además. Entonces es súper importante tener los elementos adecuados para poderlo desarrollar tranquilamente y con confianza. Y para poder evitar quizás alguna lesión. Por supuesto. De todas formas. Alguna lesión. La clase sí tiene un método, el arte en sí es complejo, pero la metodología que el maestro mismo te va a ir indicando te lo va a facilitar. Pero necesitas tener los elementos para poder posicionarte de este personaje, ¿no? De todas formas, ¿cualquier persona sin rango de edad puede empezar a practicar también colores? Cualquier persona, desde los niños hasta los adultos mayores, lo pueden realizar. Realizar sin problema. Sin ningún problema. Ahí estaba como el pedacito, el extracto, digamos, que le hicimos a la Lore. También cabe recalcar yo, también como entrenadora personal, porque también es parte de este bloque, ¿no? Decirle a todas las personas que es un excelente ejercicio, es muy cardio en algunos momentos, vale decir, tú puedes bajar de peso muchísimo, hay mucho zapateo, por así decirlo, uno utiliza muchísimo su brazo, entonces la verdad es que como se va tonificando el cuerpo, la verdad es que se va poniendo el cuerpo muy lindo, tú puedes ver también el uso del pelo, o sea, tal cual. Recalcabas, ¿no? La sensualidad también se ve muy reflejada. Femenino, elegante. Sí, además que, insisto, es una muy buena forma y una linda forma de entrenarse. Uno puede estar en forma con una clase de flamenco. Una de las cosas también que cabe recalcar, que tú no tienes que tener un nivel como para entrar al flamenco, ¿no? No tienes que haber sido bailarín desde antes, de quizás de alguna otra disciplina. Tú puedes partir desde cero. El 2001 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, así que eso es uno de los mensajes que quiero darle a la gente en la casa, que el flamenco nos pertenece a todos, es parte de la cultura mundial, es la parte de la cultura de todos nosotros. Entonces, invitarlos a todos a lo largo de todo Chile. Hay muy buenas escuelas y hay muy buenos profesores. A mí, básicamente, lo vuelvo a repetir, me tocó con Lorena Peña y Lillo. Luna Calé se llama el lugar donde esta gran maestra, pero en realidad ya no se le puede llamar profesora, ella es una maestra de flamenco. Y vale decir que flamenco se divide en muchos palos, desde ahí, por así decirlo, se subdividen, por así decirlo, otros tipos de ritmos, ¿no? Flamenco es uno de tanto, está la bulería, está la sevillana, uno la verdad es que se practica muchísimo distinto, digamos, adentro. Así que invitarlos a todos a que vayan, van a poder, y lo vuelvo a repetir, van a poder entrenarse de una linda forma, van a poder sentirse conectados con su cuerpo. Eso es algo también que es muy importante decir. Yo me vuelvo a conectar, vuelvo a sentir mis pies, mis piernas, mis manos, mi cabeza, me vuelvo a conectar completamente. Y qué forma más linda que hacerlo con flamenco, con esta música tan, tan maravillosa y tan espectacular que hay. ¿Y sabes lo entretenido de esto, Denny? Sobre todo para los que son más flojitos, que pensar de repente en la actividad física, en ir a un gimnasio, ya de por sí genera así como una lata, podríamos decirlo, en lenguaje coloquial. Pero cuando uno ve estas imágenes, uno se entusiasma, porque finalmente hay tantas otras posibilidades de realizar otras cosas en la danza árabe, que también lo hemos hablado, el flamenco, entonces, y que sin duda puede ser para mucha gente que después del trabajo piense y decir, no, como actividad física, estoy cansado. Es verdad. En cambio, esto te extrapola, uno se libera. Yo como que siempre digo, todo lo que tenga que ver con música, yo siempre digo, hagan de su actividad física una fiesta, que ustedes se sienten que lo pasen una bien, que lo disfruten. Claro, yo cuando yo entro ahí, digamos, es como entrar a una nave espacial, así que uno como que pierde el tiempo y el espacio, porque estás una hora de tu vida dedicándote a ti, así que no pierdan el tiempo, quizás sentado y no moviéndose, vuélvanse activos, hagan de lo que más les gusta, lo vuelvo a repetir, una fiesta. Así que eso, recuerdo mi Twitter, @ BerniZumbaChile, si me quieren preguntar. Instagram también es BerniZumbaChile, así que los dejo a todos invitados, yo sigo respondiendo preguntas vía Twitter. Claro, además hay gente que puede presentar una disciplina entretenida y quiere que nosotros la demos a conocer, también lo pueden hacer. El próximo sábado voy a traer algo súper entretenido, que es algo que lo vi, está como bien nuevito en Chile, así que se llama Surf Set
fitness se practica arriba de una tabla de surf. Mira. Así como que uno estuviera como en el agua, por así decirlo. Es algo bien nuevo, bien entretenido, bien novedoso, y les va a gustar muchísimo a los hombres, lo tengo súper claro. Perfecto, ya pues Berni, como siempre, un agrado tenerte acá junto a nosotros, que estés muy bien. Igual, pues un beso a la casa a todos, que tengan un muy buen sábado, levántense que el día está lindo. Ya, un besito. Pues, chao, que estén bien. Vamos a la pausa y ya volvemos con más.